La selección masculina de hockey sorprendía esta madrugada imponiéndose a la actual campeona del mundo, Australia. El tanto de Alex Casasayas a los 5 minutos de empezar el partido acerca a los Red Sticks a los cuartos de final. Suman así su segundo partido ganado en Río, el tercero mañana a las 3 contra Nueva Zelanda. Partido complicado también ayer para la selección femenina de hockey, que perdió en su debut contra Holanda, la vigente campeona olímpica. La selección absoluta de baloncesto tampoco ha podido empezar con victoria. Cayó ante Croacia en un partido en el que, a falta de un segundo para el final, un tapón a Gasol impidió que España consiguiese el empate. Con buen pie sí han empezado las chicas de Mondelo tras vencer a Serbia 59-65 esta tarde, segundo partido de la fase de grupos ante Estados Unidos. Las Leonas empezaban ayer a hacer historia tras conseguir su pase a cuartos, un partido que las enfrentó a Australia y que no pudieron ganar, pero que les asegura ya un diploma olímpico. Hoy lucharán por el quinto puesto ante Francia. Hoy hemos visto lo duro que es el deporte, a Sonia, a Fátima, hemos visto grandes equipos que ilusionan, nuestras chicas del hockey hierba con muy buenas sensaciones, el rugby 7 femenino que ha hecho historia y que todavía puede ser ni más ni menos que quintos en los Juegos Olímpicos. Este equipo de baloncesto, que estoy seguro nos va a dar grandes tardes de gloria, como ha hecho en las últimas ediciones de los Juegos, y muchos otros compatriotas nuestros que están llevando con orgullo el nombre de nuestro país. Los Juegos solo llevan 2 días, pero ya estamos metidos en ellos a tope. A un solo plato se quedó Fátima Gálvez de conseguir la segunda medalla para España en Río. La vigente campeona del mundo quedó cuarta en la prueba de tiro olímpico tras fallar en el desempate de una final muy ajustada. También ha conseguido diploma olímpico Sonia Franquet en los 10 metros pistola, sexto puesto para la tiradora que mañana luchará por entrar en el podio de los 25 metros. En el ring, Jova Sissoko no consiguió sellar el pase a la siguiente ronda y cayó eliminado en la categoría de los 69 kilos. Samuel Carmona, el único representante que queda en boxeo, disputa hoy su segundo combate. Tampoco ha conseguido clasificarse la gimnasta Ana Pérez a pesar de haber hecho una buena competición en los que fueron sus primeros Juegos Olímpicos. Un sueño cumplido para esta joven de 18 años que ha empezado en la alta competición hace apenas 2 años.